¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a nuestra sección Desde la Distancia, contando con mis amigos. Les da la bienvenida Mario Iván Martínez y. Perdón, pero no sé dónde andará mi coanfitrión anfitrión en los días. Hace un ratito. La... Ay, perdón, cuenta Perdón, es que estaba preparando tu capa. ¡Tirotada! ¡Ay, qué delicia! Muchísimas gracias, Osito. Me encanta la cap. Oye, Osías, tenemos un problema. Yo solo veo una pasita. No puede ser, cuenta cuentos. No puede ser. Digo, yo le di una probadita para ver cómo estaba quedando, pero una pasita nos robaron, María Sí, <laughs> una probadita. Bueno, tal vez se me pasó la mano, cuentacuentos. Es que todo chef debe siempre probar su guiso antes, ¿eh? Pues sí, pero estaría bien dejarle algo al comensal, ¿no? <laughs> Eso me recuerda que hoy mi querido colega, el gran actor Rodrigo Murray, nos comparte una historia donde de seguro habrá usted de identificarse, Chef Osías. <laughs> adelante con el cuento italiano de la grulla. Arrivederci a tutti, fino a la próxima vuelta. <laughs> Eso exactamente. Quise decir. Uh -huh. <laughs> que lo disfruten. Hola queridos amigos y amigas de todas las edades, de todos los pueblos, de todos los colores. Soy Rodrigo Murray, soy actor desde hace algunos años creo, y mmm, feliz de la vida de leerles un cuento. Me encontré un cuento italiano, es un cuento popular que les voy a leer en este momento con mucho gusto, anónimo, es un cuento que ha pasado con la tradición de irnos contando justamente historias, leyendas, mitos, realidades, fantasías, con esta hermosa tradición del boca a boca y que un buen día a alguien se le ocurrió escribirlo y ya finalmente nos queda como parte de la cultura de un pueblo, que en este caso es Italia, de un libro muy lindo que tengo que se llama La vuelta al mundo en 80 cuentos. Y son 80 cuentos de 80 países distintos. Y bueno, pues se me antojó Italia porque la mía nona era italiana. Nona con doble N. Nonna. La segunda es doble N. Es N-O-N-N-A. Mi abuela era italiana. La papá, la, la papá. La mamá de mi papá. Y también mi suegra era italiana. Y tenemos un gusto particular por Italia. Nos gusta Italia. Bien. Este cuento dice así: Un gran señor, Don Trabe Ballari, E eh, questo è mi nombre. E mi nombre, questo è eh, Trebe Ballari. Tantísimo gusto. Ah, yo soy de Italia. Recibió una grulla. Una grulla es un pajarraco. De parte de uno de sus colonos, una grulla cazada en los bosques de su propiedad. Ah, era un hombre rico. El señor Trabe Balari. Ah, de eso mangiamo questa grulla. Dio la grulla a su cocinero. Tenía un cocinero. En cambio yo, como pueden ver, estoy aquí en el cuarto de las escobas. Para que preparara con ella una suculenta comida. Mmm, suculenta, de la palabra sucu, que viene de jugo, jugosa, una comida rica. Mm. Pues la grulla es un pájaro de carne muy gustosa y apreciada. Un pájaro, mm, un ave. El cocinero asó la grulla. Pero antes de servirla, la quiso probar para asegurarse de que estaba en su punto. Oh, no. eh, buena esta grulla cuanto más la probaba más le gustaba o sea que la grulla como la había cocinado él estaba deliciosa hasta que se comió todo un muslo o sea de todo una grulla que es un pajarraco bastante grande se comió todo el muslo entonces se contuvo y se apresuró a servir la grulla al señor en una gran bandeja de plata. El señor Trabebalari se extrañó mucho al ver que la grulla solo tenía una pata y le preguntó al cocinero. "Eh cuoco, cuoco, tú eres el cuoco, el cocinero, vení qua, vení cuá. Dime por qué esta grulla solamente tiene una zampa." Perché questa grulla solamente tiene una pata? Eh, dimmelo, dimmelo, perché? Eh, signor Ballari, queste. queste ave, queste. uccellino. Traduzione, uccellino, pajarito. Eh, questo uccellino fa una sola zampa. C'hai una sola, una sola, una sola, una sola gamba. Porque así son cueste chelini! Ah, porque así son estos pajaritos. Mm. El señor no dijo nada, pero puso mala cara. Mm. 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 Y el cocinero se dio cuenta de que era muy probable que tarde o temprano descubriera el engaño. Bueno, así pasaron unos días. Días después el cocinero Vio un par de grullas que se habían posado sobre el tejado, no muy lejos del señor Trabe Balari, y que se sostenían sobre una sola zampa, pata o gamba. Porque las grullas, cuando están paradas, descansan la otra pata. Le pareció que era una muy buena oportunidad para justificarse y corrió a avisar al señor Balari: ¡Signore! ¡Signore Balari! ¡Signore Balari! Guarda per la finestra, guárdala, la. La, la fina, eh, cola, 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 la finestra. Guarda, señor Balari, guarda la finestra. Cola. ¡Eh, lo veis, señor! Como las grullas solamente tienen una pata. ¿La he visto? ¡Queste grulle! Yo solamente. una pata! ¡No hay una sola! ¡Guárdale, guárdale! O sea, véalas, véalas. Eso fue lo que le dijo el cocinero. Entonces el señor Trave Balari gritó fuertísimo: ¡La guardo, eh! Menor, Menor, voli, voli. Hai visto, eh? Sono due zampe, sono due patta, sono due gambe, volano, volano con le due. E le gruglie salieron volando. E entonces se vio chiaramente che tenían due patas cada una. Shhh. Eh, guarda! Le gruglias! Si tienen due zampe! Tienen due patas! Due gambe, eh! Dijo, frunciendo il segno, tra balari! Ehm, ah, signor balari! Ma perché quando io gli ho dato questo per mangiare? Traducción, ¿por qué cuando yo se la di a comer.? No ha gritado como cuando. como adesso. No ha gritado como ahora. Ah, de cualquier forma. En aquella ocasión. podría haber usted también encontrado la due, la due gambe. ¡Ah! Entonces podría haber encontrado la segunda pata. ¡Mua!